Con la renovación de gobiernos, personas de la tercera edad confían que se redoble programas de apoyo alimentario luego que se ha disminuido el recurso para este concepto, indicó la representante del Club de Abuelitos Vivamos Mejor en el sector Miramar. Y pues queremos que ayuden a la gente de la tercera edad, que les den las despensas. Antes daban las despensas a toda la persona adulta, yo era coordinadora, se le tomaba una foto y con esa clave de un folio del café, con eso les daban las despensas. Que se reestructure y que pongan, pues que haya, no sé cómo esté allí, yo ahí no he entendido bien, pero que pongan una persona de Cedesol, un llamado al gobernador de Cedesol, que se lleve bien con la gente, más con nosotros las gestoras sociales que conocemos la gente. Yo tengo 45 años en Miramar y conozco quién verdad necesita la despensa, como la gente de la tercera edad que necesita la despensa, porque antes trabajaban para vivir, ahora comen para vivir. Explicó la importancia de revalorar las condiciones de distribución para dichos recursos y apoyar la economía de adultos mayores que adolecen de un sustento diario, por lo que esperan que en breve se tome en cuenta la petición. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.